¿La hija la habrá visto? Estamos de vuelta aquí en el cafecito de la mañana y el día de hoy tenemos un jugo especialmente para usted si está padeciendo de niveles de colesterol elevados en la sangre. Es momento de, bueno, pues de reducirlos también con algo natural. A lo mejor usted ya también se está medicando, pues este jugo lo va a ayudar para que su tratamiento esté más completo aún. Pues ahí está, si quiere tomar este rico jugo, vamos a dar los ingredientes a continuación. Tome lápiz y papel porque están sencillísimos. Se necesita una manzana, dos tallos de apio, un pepino, agua al gusto y hielo al gusto. Y la manera para preparar este delicioso jugo sería bastante sencilla. Se lavan los ingredientes perfectamente, luego se desinfectan, sobre todo el pepino y el apio. Se parte la manzana y se retira el corazón, se pela el pepino, se retiran las semillas y se cortan en trozos grandes. Se mezclan todos los ingredientes hasta incorporar, después se mezcla al final con una cuchara y se toma en pequeños tragos. La recomendación es tomarlo durante una semana por las mañanas en ayunas. ¿Ah, es en ayunas? Sí. Okay. Es importante que sean ayunas. Bueno, pues ¿qué ahí te está. Parece? Entonces, fácil, ¿no? Pues se ve sencillo, yo creo que sí va a estar sencillo. Vamos a darle entonces manos a la obra. Vamos. Dale ya tú a la manzana. A la manzana le doy. Qué rica está la manzana. Sabrosa está la manzana. Mira, un pedazo de esa es la que ponen en las bodas, ¿no? Generalmente. Sí. Qué rica está la manzana. Ándale. Sabrosa está la. Oye, pero también hay otra que me estaba acordando de otra canción que se llama la de Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Tararararararara. Tarara. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué será eso? Mejor se lo quito por si la sudas, ¿verdad? Ándale, quítaselo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Chiqui, 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 cha, chiqui, chiquitona, chiqui, chiqui, a ver, ¿cómo? Hágale, a ver, hágale todos acá, es que nomás que se escuche el audio, a ver, otra vez, hágale todos acá, una. A ver, ¿qué quieres que hagan, todos, José? Sí, alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma, ¿y luego? Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar. Pero no son se para este mismo chiquita. Chiqui, chiqui, chiquita. Que chiqui, chiqui, chiquita. Chiqui, 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 chiquita. Chiquita. Parece, oye, a ver, parece que están tontos estos, ¿verdad? Mejor me voy a poner a hacer el jugo porque. ¿Cómo no se ponen a trabajar mejor? Bueno, yo voy a tratar de quitar un poquito de este. ¿Quién hizo esto? Ay, ese Gerardo. Ese Gerardo no, nomás no da una, ¿verdad? El pobre hombre. Ay, Gerardo. A ver. Ay, Gerardo. ¿Por qué mejor? Se me hace que Gerardo mejor debería de ser escritor. O poeta. ¿Qué te parece si lo mandamos con Espíndola? No. A ver. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Mira. ¿Qué pasó, vieja? ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Yo nada bien? Más estaba esperando, así es. Muy bien. Rápidamente, cumpleañeros, tenemos el día de hoy. Diana Balbueno Amaro dice: saludos, buenos días. Buenos días, mi mamá cumplió años el domingo. Porfa, manden un saludo a Loren y ya que la quiere mucho. Pues ahí está, saludos. Felicitaciones, dice Marquesita Moxa Márquez: por favor, feliciten a mi esposo Manuel Márquez por su cumpleaños. Y cada día que pasa lo amo más y que Diosito lo cuide siempre. Que siga así amándonos más. Ah, qué bonito lo que es el amor, ¿verdad? No hay nada como el amor, sin duda alguna, definitivamente. Lo Jenny Butowski. Hola, ¿le podrían mandar felicitaciones a mi primo Brian Alfonso Escobedo Carmona, que cumple 8 añitos? Claro que sí, por favor. Gracias y Dios los bendiga. Bendiciones para ti también, mija. Felicidades para entonces para tu primo Brian. Alberto Villagrana. Hola, buenos días. ¿Sabes? Ayer cumplí años y no sé si se pudiera que me mandaran un beso como felicitación por parte de una de sus compañeras. Por ejemplo, dice que quiere un beso con Citrali. ¿Ya está lista Citrali? No está Citrali ahorita. Esta mujer nunca está lista, ¿verdad? Tampoco. Ay, Citlali, otra. Bueno, pues a ver si viene Citlali ahorita y te lo mandamos, mija. Mijo o mija, no sé. Alberto Villagrán. Dice: La Vida Loca Hernández. Hola, buenos días. Un saludo a mi amor Armando Guerrero Gómez, que lo amo y necesito que me perdone. Mira, ese está bonito, ¿ya viste?
Buenos días, un saludo a mi amor Armando Guerrero Gómez, que lo amo y necesito que me perdone. Ah, perdónala. ¿Pero qué hiciste la vida loca, Hernández? No sabemos. Fíjate, ¿cómo dice la vida loca, Hernández? Sabrá, no sabes nada de Lupita, la que... ¿No? Muy bien. Sí. ¿De dónde realizamos este rico jugo el día de hoy? Bueno, pues en una cocina de cocinas integrales de Lux. Porque usted ahí encuentra los mejores materiales para realizar la cocina como siempre la ha querido. Así es, señora. ¿Cómo quiere su cocina? ¿Quiere clásica, contemporánea, campirana, vanguardista, moderna? Bueno, todos estos estilos y muchos más los va a encontrar ahí en cocinas integrales de Lux. Y a un excelente precio, ya lo sabe. Viva el placer de elegir siempre lo mejor ahí en Deluxe. Bueno, pues, muy bien, ahí está. Oye, ahí está. Qué padre, ¿verdad? Poder trabajar en una cocina, pues, así a gusto, que estés a gusto. Y sobre todo cuando se trata también de, pues, de dar anuncios e invitar a la gente a eventos y que participe. Porque aquí en Ciudad Juárez, si algo nos caracteriza aquí en Ciudad Juárez, es que somos personas que nos gusta ayudar. Que no somos indiferentes ante las situaciones. No. Y es por eso que queremos platicarle a usted que Fundación Carita, en conjunto con el Consulado General de México en El Paso y el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, los invitan a apoyar su campaña Donando Amor Sin Fronteras, en la cual están recolectando sillas de ruedas, andadores y bastones para donarlos a personas con discapacidad de escasos recursos. Los puntos de acopio son en el Consulado General de México en El Paso y en Ciudad Juárez en el Parque Central Poniente. Ambos lugares recibirán sus donaciones durante todo agosto, ojo, durante todo agosto. Esto será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Si usted tiene por ahí algún andador, alguna silla de ruedas que ya no la use, que no la necesite, pues entonces hay que donar, donando con amor este gran evento para todos los que vivimos en esta frontera. Así ahí es. Está, ¿esa cuál es? Es la de Micaela, la que querías, Micaela. ¿Cómo se baila? ¿Pero cómo se baila esa? ¿Tú sabes cómo se baila no, esa? No, pues no, pero le... ¿Algo así? Aguas con tus pies. Vamos atrás. Chiquita, chiqui, chiqui, chiquita. Chiqui, 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 chiqui. Bien. Muy bien. Oye, ya. me mareé. Pues sí, yo, ¿tú, cómo crees que ando? Me mareé, me cansé un poquito, ¿también? Me mareé bueno. Un poco, pero ya nos estamos recuperando. Sí. Y es momento. Estoy mareado. A ver, sí, yo también. Es momento de darle la bienvenida a una invitada muy especial el día de hoy. Ajá. Estoy hablando de Luli Hicks, que viene desde Celebrity. Así es, un aplauso para Luli, que seguramente ya no está mareada, ¿verdad que tú no te mareaste o sí? No. Nomás de vernos. Sí, nada más de verlos me da gusto. Buenos días, Luli. Nada más de verlos me da mucho gusto, ¿sí, verlos? Ah, claro pues, que igual, sí. Igualmente nos da mucho así gusto. Así es, ¿cómo están, chicos? Bien, contentos, mareadores, bailadores. Muy bien, a gusto. Muy contento. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Oye, Luli. Dime. Cuéntanos, ¿nos traes un secreto el día de hoy para todo el público que nos está viendo? Es un secreto, pero no a voces, es para todas eso. Las personas. Muy bien. Es nuestra gran feria del Botox. Órale. Vengo a hacerles una invitación muy especial. ¿Por qué? Porque es aplicación de Botox. Okay. No son cursos. Uh-huh. Es aplicación de Botox a un precio muy accesible, que ustedes saben que eso no es nada económico. Claro. Es para que toda la gente se dé su arregladita, para que esté muy bonita, que no nos veamos así como cansados. Uh-huh. Obviamente no es una cosa agresiva. Es algo muy que se va a ver muy natural, muy bonito. Y está a un gran precio, que son $2,000 por 25 unidades de Botox. Allá hay $2,000, wow. Así es, así pues es. Está casi regalado, mi Lulis. Así ¿A es. Qué se debe esto? ¿A qué se debe que Celebrity está haciendo esto para todos nuestros seguidores? Cuéntanos. Pues en vías de que la gente luzca bien, ustedes saben que nosotros nos dedicamos a la belleza y por lo tanto, pues es un pasito más a que la gente se vea muy, muy bien. Les hago la aclaración también que tenemos un doctor certificado, es un dermatólogo, el doctor Armando Medina. No es nadie improvisado, ni mucho menos, para que todas estén conscientes y muy claro de que es una persona
totalmente certificado. No es un esteticista, es un médico dermatólogo médico, certificado. Es muy importante que hagas la aclaración, Emilio, porque no porque sea económico es que vamos a arriesgar nuestra salud, ¿verdad? Exactamente. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque la gente piensa, ahorita ha habido algunas llamadas que me dicen, ¿lo van a aplicar las alumnas? No, claro que no, por favor, es algo muy delicado que lo tiene que hacer un experto. Así oye, es. Pues qué bueno, ¿eh? La verdad muy es que bueno. Qué bueno que estás aquí con nosotros y nos estás aclarando esto, porque sí, hay mucha gente, habemos muchas personas que queremos vernos bien, o claro. Sea, oye, y se vale, sabemos que por como conforme va pasando la edad y los añitos, pues no podemos retroceder el tiempo, ni podemos así como, nos encantaría tener una varita mágica y decir, congelado, ¿no? Que no sé, pero ni modo, se tiene que ir todo formando y luego si somos muy expresivos, entonces podemos hacerlo. Hay que aprovechar, ¿eh? Porque esta oportunidad que nos está dando Celebrity, no sabemos cuándo se repita, y no sabemos si va a durar mucho tiempo, entonces por eso que tienes que aprovechar. Si yo quiero ir a ponerme botox, ¿dónde o qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? En Unidad Torres, eso. Ahí puedes apartar tu lugar con $600 y hacer tu cita. Entonces es muy fácil, chicos, 624-4499, está Chayito atendiéndoles para cualquier duda o aclaración. Ella les puede decir cómo hacerlo, pero ya saben, vayan a Unidad Torres, va a estar el doctor ahí con nosotros. Y vamos a vernos muy bellas porque estas pequeñas marquitas que se nos hacen, ya que el sol te hace un poco que se te maltrate tu piel, pues esta es una gran oportunidad para vernos un poco más lozanas. No nos vamos a ver niñas, pero nos vamos a ver muy bien. Excelente. Perfecto. Pues muy bien, mira, está apareciendo Feria del Botox del 16 y 17 de agosto en Unidad Torres, teléfono en pantalla, 624-4499, para que marquen ese momento y haga su espacio, aparte su cita. Así Luli, es. Pues muchas gracias por gracias, estar con nosotros. Y mira, te tocó el día de hoy un jugo para reducir los niveles de colesterol por si las flies. Está por pastosito si porque está lleno de fibra, sí. Pero okay. Te va a servir mucho, mi Luli. Muy bien, gracias. Nada, ¿eh? No, ahora no le echo no nada. Le echo nada. No, ya hace que... falta que le eche algo. No, ya vi que estuvo no, bueno, que me metiste mano negra, Alesia. No te lo voy a meter, pero otra cosa, vaya. Saludita, pues, mi Luli, gracias por seguir con nosotros. Vámonos a una pausa. Regresamos, no se vayan. Tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los...